I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks and you steady hit the website. No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, filling seats up on the roads. No shit, yeah, I don't got time for my thought ass bitch. Yeah, I just want you shotgun quick, real quick. I'ma pull up with my shake, ayy, whip on ice. Got myself a couple chips, ayy, so fast. I'ma hit you with the stick, I'ma make a couple racks and you steady hit the links, ayy. No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, filling seats up on the roads. No shit, yeah, I don't got time for my thought ass bitch. Yeah, I just want you shotgun. Goddamn, I don't fuck with no. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en este video les traigo unas opciones de accesibilidad mejorada o accesibilidad con interruptores para adaptador rojo, para que no tomen tanta la sensibilidad, para que bueno, levantemos mira súper fácil. Y esto funciona para todos los dispositivos, funciona para gama baja, gama media, gama alta, funciona para Samsung, para Xiaomi, para Huawei, para LG, para KT, para cualquier dispositivo que ustedes tengan, Motorola, cualquier dispositivo que ustedes tengan, esto le va a estar funcionando estas opciones. Para bueno, para aumentar la sensibilidad, dar todo rojo, para que las miras se nos quede en la cabeza, las miras no se nos vaya arriba de la cabeza, no se nos pegue en el pecho, para tener más precisión, que la mira no se nos abra tanto. Esto nos ayuda para todo eso. Una cosa que le quería decir antes de empezar con el video es que tengo un clan, gente. Las personas que quieran formar parte de del clan de Gerson Army pueden entrar escribiéndome en mi Instagram. Y yo le voy a estar pasando la idea del clan y pasándole el grupo de WhatsApp para que estén hablando conmigo, comunicándose y vamos a estar jugando. Quiero llenar el clan, todavía no hemos comenzado a jugar versus 4 versus 4, porque quiero llenar el clan y cuando ya tenga el clan lleno, sí comenzar a jugar los 4 versus 4, los PvP y todo eso. Así que bueno, solo todas las personas que quieran entrar, solo díganme en mi Instagram y yo les voy a estar pasando la idea del clan y todo para que estén entrando y el grupo de WhatsApp. Así que bueno, ya saben, corran porque se pueden quedar sin su cupo. Así que bueno, lo que les estaba diciendo era que estas opciones funcionan para PvP, para clasificatoria, para duelo de escuadra, para los utilitarios, cualquier modo. Funciona para también para con todas las armas. Funciona para Desert, para escopetas, para SMG, para armas de larga, cualquier arma, armas un tiro, cualquier arma que ustedes vayan a usar. Y que esto, como les digo siempre, esto funciona para todos los dispositivos. Esto no nos daña el celular ni nada por el estilo. Así que bueno, quédense hasta el final del video para que entiendan todo, para que todo les funcione al 100% y no le queden dudas ni nada y todo les vaya súper bien. También suscríbanse al canal y dejen su like para estar haciendo más videos así. Y bueno, las personas que dicen que las configuraciones no les sirven o cualquier cosa, estas configuraciones son las que yo uso, las 100% las que yo uso. Estas configuraciones yo las uso y se las subo a ustedes porque yo las pruebo en mi dispositivo. Las personas que se preguntan, juego un A03, yo las pruebo primero en mi dispositivo, después se las subo a ustedes y son las que yo uso para jugar, levantar mira en clasificatoria y todo, para llegar a heroico y todo. Así que bueno, ya saben, todas las opciones que yo subo, configuraciones, métodos para quitar el lag, cualquier cosa, eso yo los pruebo y los uso en mi dispositivo gama baja. Así que no piensen que esto yo no lo pruebo o que lo subo por subirlo y no es así. Yo no lo subo por subirlo ni nada por el estilo. Yo los pruebo antes de todo, los pruebo en mi celular, los pruebo yo, los pruebo en otro dispositivo, porque yo tengo también para probar 4 dispositivos. Sería un Xiaomi, también los pruebo en A01 Core, las personas que saben, un A01 Core, los pruebo en un Xiaomi, un A10S, un A10, y lo pruebo en el A03 y lo pruebo como en 5 dispositivos y en otros dispositivos más que los pruebo. Así que bueno, ya saben que es hasta el final del video para que entiendan todo y los dejo con las opciones. Y bueno gente, estando aquí en ajuste, lo primero que nosotros vamos a hacer sería irnos a descargar la aplicación. Las personas que saben, que no saben, que son primera vez, si tú eres una primera vez que persona que está viendo mis videos, que no sabe nada de opciones, nunca has activado una opción, bueno, te vas a descargar esta aplicación. Esto no es un macro, no es un regedit, no es un recoy, no es un, ¿cómo les puedo decir? No es nada que los van a banear o que les va a dañar su celular. No es nada de eso, gente. Es solo una aplicación que por medio de esta aplicación nos va a activar unas opciones para nosotros poder estar levantando mira, alzando mira y todo. Para que esto nos aumente la sensibilidad que nos va a dar unas opciones. Aquí como pueden ver se llama Suite Accesibilidad en Android. Ustedes la van a conseguir en la Play Store, cualquier sitio donde ustedes descarguen la van a encontrar. Después que se la descarguen, van a estar haciendo lo que yo voy a hacer en el video. Así que bueno, nos vamos a ir, después que ustedes se la descarguen, nos vamos a ir a accesibilidad. Nos vamos a servicios instalados, nos vamos a accesibilidad con interruptores, nos vamos a ajustes, nos vamos a ir, ¿a dónde? Nos vamos a ir a estilo y resaltado de la búsqueda, nosotros lo vamos a tener en grueso. Bueno, nos vamos a ir a voz, sonido y vibración, ya saben, estilo de resaltar la búsqueda, grueso y azul. Nos vamos a ir a voz, sonido y vibración. Aquí lo vamos a poner comentario por voz y esto lo vamos a estar activando. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo aquí? Ustedes se preguntarán, Gerson, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, ustedes van a estar poniendo todo como yo lo voy a usar. Leer texto descriptivo desactivado, verbosidad, vamos a tener todo activado, estado, nombre y tipo.
Y esto vamos a estar activa, esto lo vamos a desactivar y esto lo vamos a tener activado. Detalle de velocidad activado y esto lo tenemos desactivado. Y esto sí lo tenemos activado. Aquí lo vamos a tener estado nombre y tipo. Bajamos. Tiempo de lectura máximo, nosotros lo vamos a poner en, aquí lo estaríamos usando en 3.0. Lo usaríamos en 3.0. Retroalimenta, bueno, esto lo vamos a tener activo, esto lo vamos a tener activo, no, esto lo tenemos desactivado, gente, esto lo vamos a tener desactivado. Aquí, en retroalimentación de vibración, disculpen si me trabé. Bueno, nosotros lo vamos a tener desactivado, respuesta de sonido desactivado, volumen de sonido lo vamos a tener en 75, volumen de multimedia y auto silenciar fondo lo tenemos desactivado. Configuración de texto a voz los vamos a tener en, si ustedes son de las personas que usan un DPI muy alto y usan sensibilidad alta, úselo bajo. Si ustedes son personas que usan sensibilidad baja, ¿qué les puedo decir? No usan DPI, no usan así configuraciones altas, tiene la configuración de juego baja y todo eso, úselo al máximo, úselo en rápido. Pero como les digo, si usan sensibilidad muy alta, úselo bajo. ¿Esto para qué? Esto es porque esto no va a aumentar también la sensibilidad, entonces con sensibilidad muy alta se nos va a ir arriba de la cabeza y un poco de cosas, pero no es mucho, sino es que hay que estar probando. Entonces, por eso les recomiendo, si usan sensibilidad alta, bajo. Y si usan sensibilidad baja, alto. Entonces ya, bueno, espero que les hayan quedado, que bueno, lo vamos a usar. Y de aquí, ya bueno, ya ustedes lo van a tener así, como ya se los mostré, comentario por voz activado, ley de velocidad, y aquí, bueno, como yo lo tengo, configuración de texto a voz, como se lo acabo de decir, tiempo antes de pasar el texto desactivado, tiempo de lectura 3.0, retroalimentación, vibración, esto lo tenemos todo desactivado, volumen 75, y aquí. Y ya bueno, gente, ya esto sería todo por el video. Las personas que se me preguntaron un DPI, que se me pregunten cuánto pueden usar un DPI, usan un DPI de 600, de 660, de 660 a 610. Entonces ese sería el DPI o 600 también funcionaría muy bien. Entonces bueno, ya esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal y dejen su like para hacer más videos así. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Y bueno, gente, algo que me faltó decirles, algo que se me olvidó decirles, es que estas opciones nosotros las vamos a activar. Es porque a veces, bueno, o a ustedes puede ser, si a ustedes no les aparece una voz. Una voz cuando se salgan de algo, de una opción, si usted no aparece una voz, déjenlo activado. Pero lo que yo les puedo decir es que, como les explico, es que cuando vayan a jugar, que jueguen, las desactivan. ¿Por qué? Porque van a tener una voz y va a ser fastidioso. Es la voz, una voz que no vamos a tener como que entramos a algo, hacemos algo y se nos va a activar una voz. Y es molestoso. Entonces, nosotros cuando salgamos del juego, nos desactivamos. En el juego no se nos va a escuchar. Pero cuando estemos usando el teléfono, lo normal, sí. Entonces, ustedes. Cuando terminen de jugar, la desactivan y ya, y su teléfono funciona al 100%. Es solo una voz. Voy a poder ver aquí, a ver, ajuste, nos vamos a ir a la opción. Comentario por voz. Bueno, no sé si se escucha, pero bueno, si se escucharon, bueno, ya deben saber cómo es la voz, así que bueno, ya saben. La desactivan y ya eso sería todo cuando terminen de jugar. Así que bueno, ya esto sería todo por el video. Ahora sí, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.